Ok, y finalmente la última pregunta que tengo acá es en torno a este caso que pues ya ustedes conocen y ya lo han ampliado, porque han explicado claramente de este jovencito, este Farruko Poe, que en paz descanse, este Sebastián Poe. ¿Han dado seguimiento a la, le han dado a la cadena criminal de lo que sucede en ese momento? ¿Tiene avances la investigación a lo interno del ministerio? ¿Y tiene relación este hecho criminal con haber entrado a la cárcel del Infiernito 2? No. Al Infiernito 2, al F2, sí, tiene relación el hecho de haber hecho la requisa en su momento, hace 8 o 15 días, uh-huh. Que se ingresó y se hizo el aislamiento de los privados de libertad, 4 específicamente. Del plan de haber entrado y haber hecho la recuperación del Infiernito, es dentro del plan de trabajo que ya se tiene como Ministerio de Gobernación. En cuanto a la investigación de este hecho criminal de la persona Farruko, pues estamos avanzando, no podemos mencionar cuáles son los avances, puesto que también se está trabajando de forma conjunta y a través de la dirección del Ministerio Público. ¿Pero han tenido avances en torno a la investigación criminal desde la última conferencia de hace cabal, hace 8 días, a la fecha, ministra? Así es, estamos avanzando en ese tema, pero no podemos revelar qué tanto es lo que se ha avanzado. ¿Podrían haber capturas pronto en torno a este tema? No le puedo mencionar esa parte ya es prácticamente que se tiene que hacer de forma conjunta con el Ministerio. Vamos a entrar a otro tema, viceministra, y creo que los medios de comunicación les interesa mucho por acá. Cuéntenos un poco de las acciones del fin de semana, creo que es algo interesante lo que sucedió. Eso es parte de las denuncias que muchos sectores, diputados, se dieron en torno a los centros de detención, definitivamente tomados por los grupos pandilleros que tienen de rodillas en la extorsión, en la cobertura, y muchos colombianos con la policía no sean así. Pero cuéntenos qué buenas acciones tuvieron el fin de semana. Esto es una acción dentro de muchas acciones que tenemos bien planteadas dentro del plan de trabajo. Si bien es cierto, algunos, incluso en algunos comentarios han dicho de que para cuándo la otra. Sin embargo, cada una de las acciones que nosotros hacemos como Ministerio de Educación, Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario tiene que ir bajo un análisis específico, porque cada acción podría tener una reacción. Y no podemos nosotros reaccionar o accionar de forma irresponsable, sino que esto deviene de un plan de trabajo. Y es por eso que en este momento se inicia el tema de la recuperación de la cárcel del Infiernito. Básicamente llevamos del domingo para hoy 3 días, estamos con el tema de destruir paredes prefabricadas, tabla y eso, que ellos ya tenían dentro del centro carcelario. Se han encontrado algunas caletas, el día de hoy se encontró otra donde me han reportado que tenemos alrededor de 33 teléfonos encontrados el día de hoy en otra de las caletas. El día de ayer se encontraron 29 teléfonos y 184.000 quetzales puesto dentro de las paredes donde ellos tenían las caletas y algunos otros ilícitos que hemos encontrado dentro del centro. Esto es un trabajo que se va a ir desarrollando, lo tenemos planificado para un tiempo de un mes. Estamos trabajando de forma conjunta, Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil y Ministerio de la Defensa, en el tema de infraestructura, teniendo mano de obra para ingenieros en tema de fontanería y también en el tema de electricidad, para darle una reestructuración, una organización al centro carcelario del Infiernito para lo que fue realmente construido o para lo que fue realmente nacido, que es un centro de máxima seguridad. Sin embargo, durante muchos años anteriores había dejado de ser esto y pues se están ya haciendo algunas otras coordinaciones, incluso con un organismo judicial, para ya ver el tema de videoforense, de videocámaras, para poder hacer las audiencias judiciales a través de estos cámaras. Entonces, realmente vemos que las instituciones también se están acercando y se están agregando a este esfuerzo, porque este es un esfuerzo de país. No podemos dejar de olvidar que el sistema penitenciario venía olvidado de más de 30 años, es la última cadena en el sistema de justicia al que realmente se le ha puesto interés o atención, y definitivamente todos, cada uno de nosotros como funcionarios públicos, desde los políticos, Congreso, jueces, todos tenemos una función específica dentro del sistema de justicia y todos tenemos que aportar para que al final podamos tener un mejor país. Y vemos de muy buena manera pues que se están acercando, como dirección del organismo judicial, también para aportar este nuevo reto que nos estamos forjando como Ministerio de Gobernación a partir de las instituciones.
instrucciones del señor ministro y también del presidente para darle una nueva estructura al sistema penitenciario que está metiendo. Ministra, en funciones, en este momento, ¿ustedes tienen contemplado que sí se inicie la construcción en el 2025 de la cárcel de máxima seguridad? Sí, estamos ya con las reuniones, estamos avanzando con la empresa que tiene asignado, estamos viendo la documentación juntamente con el viceministro segundo, que es el de administrativo, y pues estamos concibiendo, digamos, los plazos y todo sale bien para tener ya esta cárcel el siguiente año, en el 2025. ¿Inicia la construcción? Inicia la construcción. Que nos llevaría más o menos 2 años. Más o menos. ¿Y tendría más o menos capacidad para cuántos? Se está proyectando para una capacidad de 3.000 privados de libertad, pero se van a tener que hacer los análisis en cuanto a los perfiles de peligrosidad de los que van a estar en ese centro carcelario, y todo tiene que ir bajo un análisis, ¿verdad? No podemos solamente ingresar a los privados sin tener un análisis específico de criminalidad y el nivel de riesgo que se tiene cuando se vayan a permanecer en ese centro. Okay, ¿a dónde fueron trasladados los reos del Infiernito 2 actualmente, viceministro, ministro en funciones? Se partieron a la mitad, 225, que eran los que se encontraban en ese centro. La mitad se fue para el preventivo de zona 18 y la otra para Caimán Ecosistema. Perfecto, y la idea es una remodelación integral de esta cárcel. Así es una remodelación integral. Recordemos que el centro carcelario del Infiernito, básicamente como estaba construido, como estaba quizás no diseñado, pero como se había dado ya la costumbre de cómo se diseñó, que básicamente el personal administrativo y los guardias del sistema estaban relacionándose directamente con los privados de libertad, y eso merma en el tema de la seguridad del mismo guardia del sistema penitenciario. Es difícil pedirle a un guardia del sistema penitenciario que genere un control sobre los privados de libertad cuando dentro del mismo sistema no se le está dando una seguridad al guardia que se encuentra resguardando el centro privado. Por lo que dentro de la misma reorganización que se le está dando a esta cárcel es que básicamente los privados de libertad tienen que estar totalmente ajenos y alejados de la guardia penitenciaria y también del personal administrativo. Perfecto. Viceministra, ¿qué sucedió en el caso de un video que circula por redes sociales de la semana pasada, en donde un privado de libertad se encuentra en un centro comercial en custodia de elementos del sistema penitenciario? Entiendo que no era Policía Nacional Civil, sino el sistema penitenciario, y prácticamente está celebrando un cumpleaños. ¿Ustedes tuvieron conocimiento? ¿Es algo actual? ¿Ya le dieron tratamiento a esa denuncia? Sí, se hizo ya una aclaración y una publicación por parte del sistema penitenciario. Al momento de que nosotros tuvimos la información, básicamente por acceso público en las redes, pues ya se inició el procedimiento administrativo de los guardias que estaban bajo cuidado de custodio. Sin embargo, el privado de libertad sale del centro preventivo por orden judicial para una revisión médica. Y obviamente dentro del tramo entre que va la revisión médica, pues sucede esta parte que sale del, digamos, de la falta y el debido deber de cuidado en cuanto a lo que tiene que tener el guardia del sistema penitenciario. Entonces, de la misma manera se han iniciado los procedimientos administrativos de someterse a tener que, además de tener una sanción administrativa, recae en un delito penal, pues se de la misma manera como se ha venido trabajando con Policía Nacional Civil, sanear también el sistema. ¿Hay algún proyecto, alguna propuesta del Ministerio de la Depuración del Sistema Penitenciario actualmente, ministro en funciones? Sí, dentro del plan estamos ya el tema de la escuela del sistema penitenciario, también la dignificación, porque pues, ellos tienen un escenario que no es adecuado a la peligrosidad de lo que realmente realizan las actividades, de la misma manera la Policía Nacional Civil, y todo eso pues va a ir enfocado a darles la dignidad, y eso va aparejado a dar la dignificación, exigir el cumplimiento de sus funciones, pero de forma paralela al exigir, pues tenemos que tener todos los protocolos y toda la parte administrativa donde se va a hacer la depuración de los alumnos realmente están teniendo. Perfecto, como punto para último tema de la citación, quiero que me cuente un poco en torno a, existe también una denuncia, incluso un medio de comunicación, la que está por aquí presente, la hizo pública,
en torno a la mala utilización de vehículos por parte de asesores. Específicamente tengo la denuncia del asesor Ever Vinicio Ramírez Sequén, que entiendo es asesor del despacho superior, y de algunos otros asesores que tienen asignados vehículos y personal a su cargo de seguridad del ministerio. Tiene el uso de la palabra usted, ministro. Asesores no tienen vehículos asignados. Los vehículos están asignados por despachos y dado al desarrollo de alguna función en que deben de desarrollar los asesores. Por ejemplo, hoy en la mañana, que es el caso que me acompañan tres asesores, pues se utilizó un vehículo, pero no es que esté asignado al asesor, sino que es para el traslado de los asesores. Entonces, los vehículos están asignados a los vicedespachos, y de la forma en que se van desarrollando las actividades, pues de esa forma se van utilizando los vehículos. Claro, aquí tengo una denuncia, por ejemplo, de un vehículo asignado al ministerio con placas 951 FZK, Foxulukilo, y que tiene una tiene un reporte por parte de Metra de fecha 21, entiendo que es marzo del 2024, que está en teoría, según esta información, pero creo que por eso hay que validarla, que estaba asignado en funciones al asesor este señor Ramírez Sequén, y que incluso tiene una multa de Metra por utilización de carril exclusivo de parte de carril exclusivo en Guatemala, que es utilizado por el Transmetro. Entiendo que es de los vehículos que tiene el ministerio por parte de Senavet. ¿Tenía respecto a que con ustedes ese tema? Me callamos esa parte porque no tengo aquí a la mano esa información y ese número de placa, pero con mucho gusto, si usted me da la información, nosotros vamos a hacer la declaración. O sea, los asesores, para resumir, no tienen personal de seguridad asignado a un tiempo permanente ni tampoco vehículos asignados, no. Solo mientras están... Mientras se hace el desarrollo de las actividades o actividades asignadas que nosotros estamos asignándoles a los asesores. ¿Que debería ser de 8 a 5, por ejemplo? No, porque el Ministerio de Gobernación no tiene horario. Yo vengo trabajando con el tema del plan desde el día sábado. El día domingo dormí una hora y uno de mis asesores estuvo conmigo dándole seguimiento al tema de traslado de los privados. El día sábado yo voy a trabajar, trabajé todo el fin de semana, entonces nosotros no trabajamos, no conocemos el horario de 8 a 5, sino que nosotros alargamos hasta donde se debe de alargar y conocer y contestar los teléfonos a cualquier hora que se nos replica. Y para que tengamos nosotros también una efectividad y una eficiencia a la hora de responderle a la ciudadanía, también el personal que se encuentra a nuestro lado, desde los asesores hasta Policía Nacional Civil y Sistema Penitenciario, deben de tener el mismo horario de contestar a la hora que se necesita. Bueno, pero entonces esto, digamos, entraría a una contradicción. O sea, ¿eso le permitiría a un asesor tener un vehículo a su disposición con seguridad? Si hay una actividad o una acción designada que... como le digo, que es casi todos los días, que se tenga que hacer, por ejemplo, usado, yo hago recorridos a las comisarías, pero llevo asesores, porque si tengo que hacerlas, estoy haciendo las visitas en las comisarías, mi asesor tiene que tomar nota de lo que estoy encontrando y de lo que se va a tomar con las decisiones, y no lo hago de lunes a viernes porque la agenda no me lo permite. Si lo estoy haciendo los sábados, incluso los domingos, o el día domingo que subí a la cárcel, aproveché la gasolina, el tiempo, y pasé viendo Villalobos y la comisaría de Amatitlán, y iba un asesor conmigo. Entonces, dependerá de las actividades. Bueno, el asesor iba en otro vehículo, digámoslo, sí, por decirlo así. Sí, dependerá de las acciones y de las coordinaciones que nosotros necesitamos. ¿Cuántos asesores tiene el ministerio, el despacho superior, ministro? ¿Tiene el dato usted? Si no estoy mal, el despacho superior tiene 20 y mi persona tiene 13. Bueno, deberían tener más, o sea, muchos concentrados en despachos superiores. Creería yo que los viceministerios deberían tener un poco más todavía, sobre todo porque en el caso suyo, por ser primera viceministra, es la que más toma el cargo en sustitución del ministro, que ahora, por ejemplo, está en Estados Unidos. Es una de los temas que creo que a discrecionalidad debería trabajar más el ministerio. Entiendo entonces que todos los asesores podrían tener derecho a utilizar un vehículo oficial y seguridad mientras generan la función de sus actividades administrativas. Así es. Bueno, eso podría ser tal vez un tema. Entiendo la postura del ministerio, pero pues habrá que hacer un análisis profundo si todos lo necesitan, si todos están en el cumplimiento de sus funciones, porque lógicamente ha existido mucha... crítica en torno a la mala utilización de vehículos, que es algo que no es exclusivo del Ministerio de Gobernación. Hace un momento mirábamos el Ministerio de El Maga, incluso hay extensionistas que utilizan el vehículo para ir a la
Clavia y ahí está fundamentado con su familia. Entonces eso, entiendo que hay una molestia generalizada en la población por la mala utilización de vehículos. Y finalmente, contarme, a ver, esta persona que tiene aquí, él, este señor Vinicio, tiene el puesto de asesor en el despacho superior. Así es. Sin embargo, no tiene un título universitario, es una asesoría técnica. Uh-huh. ¿Y en base a qué, viceministra? Básicamente, en base al conocimiento y a la experiencia, él tiene muchos años de haberse desempeñado como asesor en diferentes gobiernos, digámoslo de esa manera, dentro del Ministerio de Gobernación, y básicamente ha sido asesor de los primeros vicedespachos. Y pues obviamente el tema del conocimiento y la experiencia es lo que se valora a la hora de adquirir a la gente que va a ser parte de nuestro equipo de trabajo. Claro, tiene un salario de 307.034, solo para validar aquí, según la nota periodística, me saqué la calculadora. Un salario de 25.583 quetzales mensuales, sin tener un perfil profesional. Porque lógicamente lo que queremos es mejorar las instituciones del Estado, y la gran mayoría de asesores tengo conocimiento que tienen por lo menos una licenciatura, y en el caso de este asesor, el cual tiene vehículo y tiene seguridad asignada, ya nos explicó usted por qué, pues lo que él tiene es bachiller en ciencias y letras, tiene un salario de arriba de 25 mil quetzales mensuales. Yo creo que ahí por ahí puede caber un poco la discrecionalidad de la contratación. Entiendo que este asesor, por lo que dice esta nota periodística, ha sido parte de la administración de Vamos, de FCN y del Patriota, incluso fue candidato a diputado. Yo no personal no tengo el gusto de conocerlo, sin embargo me estoy guiando en torno a la nota de 1502, en donde incluso establece el contrato. Es un contrato oneroso, son 25 mil quetzales porque es un contrato 029, y ahí es donde genera el tema. Por ejemplo, veo al asesor de seguridad gana 7 mil quetzales y él gana 25 mil. ¿Usted tiene alguna licenciatura? Sí. ¿Qué, cuál es su...? Administración de Recursos y Tecnología. ¿Tiene maestría? No, maestría no. Tiene licenciatura y gana 7 mil quetzales versus este asesor del ministerio. Usted viene de dar baja actualmente en el... Tengo 3 años de haberme retirado. Coronel del ejército, ¿verdad? Tiene una experiencia amplia en la materia de seguridad. Y pues este otro asesor que no tiene un título universitario gana 25 mil quetzales, tiene vehículo y seguridad. Creo que son parte de los criterios que habrá que mejorar al interno de la institución. Que ambos son contratados por ustedes. Le puedo poner mi ejemplo. Yo soy abogada, graduada en licenciatura hace 17, 18 años más o menos. Tengo la maestría en Derecho Penal, pero ninguno de los pensum que establece la carrera de licenciatura o de la maestría, hay un pensum que diga investigación o valoración del sistema penitenciario. Eso me lo ha dado a mí la experiencia que he tenido durante todo este tiempo que me he desarrollado en el tema penal, tanto dando seguimiento y persecución al barrio 18 dentro del Ministerio Público como ahora dentro del Ministerio de Gobernación. Entonces, realmente no se está valorando, digamos, en algún momento el tema de tener una licenciatura o una maestría, sino viene el tema de la capacidad y de la experiencia que se tiene. Usted bien me lo ha dicho el día de hoy, me ha felicitado por el trabajo que se ha hecho en equipo dentro del Ministerio de Gobernación, y de alguna manera se sopesa esa experiencia y esa capacidad que se tiene dentro del equipo de trabajo, y es por eso que se va conformando cada uno de los viceministerios con los asesores. Estoy de acuerdo, sin embargo creo que hay una discrecionalidad en la contratación, tomando en cuenta que ese asesor está en otras. Puedo valorar la experiencia, pero pues, por ejemplo, si existe una bastante diferencia, por ejemplo, de un asesor de misma materia de seguridad que pues nos explica que tiene una licenciatura en seguridad, de que tiene un salario de 7 mil quetzales, y otro asesor que, entiendo también, no entro a valorar o a tasar la experiencia técnica de una persona, pero que tiene un salario de medio de 25 mil quetzales sin contar con por lo menos una licenciatura, y el otro tiene vehículo, tiene seguridad. Entonces, creo que ahí, con mucho respeto lo hago, si hay una crítica que cabe en torno a la contratación discrecional de los asesores, puesto que no pareciera que fuera parejo, ¿verdad? Los dos mismos asesores del mismo ministerio, y bueno, creo que hay que hacer una valoración. Por ahí entiendo también que por eso mismo existe una molestia ciudadana, porque hoy la gente está muy expectante y todo es público, pues todos los contratos, todo es, ya está en sistema, y pareciera que hay que mejorar en este tema. Así que, pues si no hay otro tema que ustedes quisieran ampliar, pues solo tal vez consultarle, director, ustedes tienen planeado una nueva requisa, otro, yo sé que por seguridad no se puede hacer, pero dentro de los proyectos se continuará con la remodelación de otros centros carcelarios a futuro, o en este caso, viceministra, todavía no puede revelar la información. No se puede revelar porque al final les quiero comentar que básicamente para poder entrar son más o menos de un mes, un grupo petit, realmente esto es un trabajo que se ha hecho de hormiga, con análisis. Y en realidad
vamos enfocados en nuestro plan, en desarrollar nuestro plan de trabajo. Decir cuándo y dónde, creo que sería inoportuno hacerlo. Perfecto. Me parece interesante este tema. Yo creo que hay lugares donde se podría también ampliar la granja penal de Cantel es bastante amplia. Ahí se podría, por ejemplo, construir un centro de detención carcelaria. Ustedes pueden disponer de eso y creo que ustedes tienen otros espacios. Es importante la depuración de los centros carcelarios. Aquí todos tenemos conocimiento, por ejemplo, en el departamento nuestro y el asesor, pues, a quien yo no tenía el gusto de conocer, la talacha está por 10,000 quetzales, independientemente si sea una persona que es consignada por tema de responsabilidad de conductores en general. Es una corrupción tremenda la que se ve en cualquier centro carcelario y es importante que se entre a quitarle el control a estas mafias que están muy adentro de ese proceso. Así que esperamos que se le pueda dar seguimiento al tema. Y vimos incluso que habían animales exóticos ahí. ¿Quién permitió todo esto, viceministra? Hay algunas, digamos, por ejemplo, refrigeradoras, microondas, que en algún momento ingresan a los centros privados por solicitud de los abogados defensores hacia los jueces y estos son autorizados a través de orden judicial. Hay algunos, por ejemplo, el tema de los animales, que básicamente pues, es la guardia penitenciaria quien lo está permitiendo. Entonces, definitivamente, el personal de la guardia que estaba dentro del centro, pues, no es nada oculto, se les habló en el momento y se crea la percepción que es como usted, que estamos siendo insensibles al tema del fallecimiento de las personas en la ciudad o a nivel nacional. Sin embargo, para el día de hoy estamos 94 homicidios menos que el año pasado. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.